Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección prensa basura. Hoy estamos a sábado 19 de octubre del año 2024. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España Internacional, espero todo vuestro brutal apoyo pulsando el botón de like. Totalmente gratis. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho para no perderte ningún contenido. Y si quieres apoyar un poquito más, puedes hacerte miembro del canal, como la gente que se basea por aquí arriba. Vamos a iniciar la sección, primero de todo, repasando resultados del día de ayer. Aquí tenemos, ladies and gentlemen, resultados de la liga e Sports, Deportivo a la vez 2, Real Valladolid 3. Partidazo, eh. En Bundesliga Alemana, Borussia Dortmund 2, San Pauli 1. En Ligue 1 francesa, Mónaco 0, Lille 0. Eh? Cuidado, eh? se enfrentaron el rival que ganó al Barcelona contra el rival que ganó al Real Madrid. Empate a cero. Proseguimos con la Liga High Promotion, Córdoba 2, Cartagena 1. Tenemos partidos de hoy. En la Premier League, a la una y media del mediodía, Tottenham Hotspur contra West Ham. A las cuatro de la tarde tenemos Fulham contra Aston Villa. East Town contra Everton, Manchester United contra Brentford, Newcastle contra Brighton, Southampton contra Leicester y a las seis y media Barnamouth contra Arsenal. En la liga y Sports tenemos a las 2 del mediodía Athletic Club de Bilbao contra Español, a las cuatro y cuarto Asuna Real Betis, a las seis y media Girona Real Sociedad. Buen partido. Y a las 9 de la noche, Celta de Vigo-Real Madrid. Partido que estaremos comentando en este canal. No os lo podéis perder. En Bundesliga Alemana tenemos a las 3 y media varios partidos. Bayern Leverkusen de Xabi Alonso contra Heinz de Frankfurt. Buen partido. Borussia de mannschaft contra Hedenfein. Friburgo contra Osborne. Hoffenheim contra Bochum. Mainz 05 contra RB Leipzig. Y a las seis y media, otro gran partido. Bayern Munchen contra Stuttgart. Cuidado, eh. Buena jornada. Proseguimos con la serie italiana, tenemos a las 3 de la tarde Como contra Parma, Genoa contra Bologna, a las 6 Milan contra Udinese y a las 8 y 45 Juventus contra Lazio. Buen partido también. En Ligue 1 francesa tenemos a las 5 de la tarde Brest contra Rennes, a las 7 San Etienne contra Lens y a las 9 París Saint Germain contra Estrasburgo. En la Liga High Promotion tenemos cuatro y cuarto de la tarde, Deportivo de la Coruña contra el Dense y Málaga contra Real Oviedo. A las seis y media, Castellón Levante y Granada contra Tenerife. Y a las 9, Mirandés contra Eibar. Vamos directamente a por las portadas. Empezaremos a y Mes independentista da Cataluña. El diario la Esportiu. Y aquí vemos a Joan Laporta en portada. Dice el titular: Cuentas Virtuales. Un total de 4.331 compromisarios están convocados hoy en la cuestionada Asamblea Telemática del Barça. Los socios han de decidir si aprueban el balance económico del curso 2023-24 y el presupuesto de la 2024-25. ¿eh? Bueno. Yo creo que no habrá ningún tipo de problemas. Ha habido polémica porque hay gente que quiere que se haga también presencial, no solo telemática, porque hay gente muy mayor que no sabe hacer la telemática y lo normal sería que se hicieran de las dos maneras, ¿no? Telemática y virtual, para que se pudiera votar el máximo de gente posible, pero ahora parece que todo es virtual y bueno, qué más da, no si al final van a aprobar las cuentas sí o sí de la porta. Abajo hablan de un calendario que da miedo. Cuidado, ¿eh? El Barça jugará 6 partidos en 21 días. Qué apretado está todo, señores, ¿eh? Arriba hablan del Atlético Español sin complejos en San Mamés. El español convencido de que puede competir, quiere el primer triunfo fuera y la baja de, a pesar de la baja de Puado, dice aquí, ¿eh? Sobre el Girona, el equipo de Mitchell herido por las lesiones. El Girona afronta el duelo contra la Real con hasta 8 bajas por lesión en su plantilla. ¿eh? Muchas bajas son, la verdad. Pero bueno, todos los equipos estamos igual. ¿eh? Sobre la Euroliga, triunfo de prestigio en Belgrado. El Barça sobrevive al Fins. Al Fins. Hasta ahora invicto, mejor dicho, en este caso. ¿eh? El Barça sobrevive al hasta ahora invicto Estrella Roja y el arbitraje y vence con Punter Estelar. 26 puntazos de Punter, ¿eh? Qué pedazo de jugador. 94-98, victoria de 4 del Barcelona, como bien dice aquí, victoria de prestigio. Sobre la Copa América de Vela, el New Zealand está a nada más un triunfo del de jarrón de las 100 Guineas. ¿eh? Así se llama. 6 a 2, vaya, ¿eh? qué barbaridad, señores. Vamos directamente a lo que viene siendo el diario Sport. Aquí tenemos la portada donde vemos a Robert Lewandowski, dice el titular: aprietan para el Sevilla. Buenas noticias para Hansi Flick, Lewandowski, Lamín, Olmo, Fermín y Gabi casi a punto. El equipo se prepara para una semana muy intensa tras el parón de selecciones. ¿eh? Hombre, el Barça tiene Sevilla, Bayern, Real Madrid. Cuidado, eh. Y el Madrid, por ejemplo, tiene Celta, Dortmund y Barcelona. O sea que. <laughs> Está la cosa ardiente, ¿eh? Qué barbaridad, qué calendarios. La porta afronta una asamblea clave. El presidente somete a votación las cuentas de la temporada pasada. La asamblea a debate. Eduard Rumeu, Víctor Fon, Uriol Amat, Marc Siria, Tony Freixa y Joan Camrubí. <coughs> en fin, estos nombres no sé qué significan, ¿eh? Que, que van a hacer un debate ahí en el Sport o irán a la asamblea a debatir o... ¿Qué van a hacer? I don't understand. Arriba, Pedri se suma al Rosa. Contad conmigo, dice él. Contra el cáncer de mama. ¿eh? Abajo, de Stegen se recupera sobre el Césped. Avanza en su mejoría. Sobre la Euroliga, Punter lidera al Barça en Belgrado. Sobre la Copa América, el Team New Zealand a punto de la victoria. Abajo de todo hablan de que el Madrid visita Vigo antes del clásico duelos de altura para Español y Girona. Vamos al mundo vomitivo de Vomitif. Y aquí hablan de fichajes de otoño. Y vemos a Gaby, Fermín, Dani Olmo y Chesney. Dice Gaby, Fermín y Olmo, recuperado de sus lesiones, estarán para jugar contra el Sevilla en una semana clave. En la portería, el meta polaco Chesney deja claro que ya puede ser convocado. Estoy listo para jugar. ¿Se hará con la titularidad Chesney. Nada será como ustedes esperan. Cuidado porque también vemos una fotografía de Hansi Flick y Xavi Hernández juntos. Cuidado, ¿eh? Xavi y Flick se vieron dejando una imagen de unidad para el barcelonismo, ¿eh? Pues muy bonita la imagen, la verdad, ¿eh? Muy bonita la imagen entre Hansi Flick y Xavi Hernández. Aunque a pesar de que bueno, pues Xavi está quedando bastante mal en la ecuación con el trabajo que está haciendo Hansi Flick, ¿eh? Lo está dejando bastante mal el trabajo de Xavi. Arriba, vemos a Joan la Asamblea clave. La Porta y su junta afrontan una cita decisiva con los compromisarios que deben decidir si aprueban las cuentas o no como pide la oposición, ¿eh? Me hace gracia que la pinten aquí como un vida o muerte. Van a aprobarlas, pero por suma mayoría, ¿vale? Por suma mayoría, es así, ¿eh? Da igual que las palancas sean ficticias, un invento, una estafa, lo que sea, da igual. Da igual. Si lo dice la Porta todo que José ¿sí Luis sobre el Celta Real Madrid, Ancelotti recupera a Courtois, Militao, Vinicius y Mbappé, pensando en el clásico. Sobre el Aleti Español, el español quiere dar la sorpresa en San Mamés, sin Puado, pero ya con Cabrera. Sobre el Girona Real Sociedad, un Girona diezmado por las lesiones, recibe una Real Irregular con solo dos victorias. Sobre la Copa América, primer matchball de los Kiwis para levantar la tercera jarra seguida. Sobre la Six Kings Slam de tenis, espectacular final Alcaraz-Siner y un Nadal-Djokovic por el tercer y cuarto puesto. Eh, brutal, ¿eh? Sobre la Euroliga, un sensacional Barça vence a la estrella roja. Vamos directamente a la prensa madrileña que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad y vemos a Kylian Mbappé en portada, dice el titular. Un Mbappé al 100%. Ancelotti anticipa una mejoría del francés tras su mini pretemporada y no le ve afectado por el caso Estocolmo. Regresa Courtois y Bamba hará de aspas. Bueno, hay que decirles a los de las que son unos embusteros. Porque Ancelotti jamás dijo que estuviera al 100%. Dijo que casi, casi al 100%. Pero dentro del casi puede ser un 70, un 80, un 60. No sé lo que será un casi para Ancelotti. Pero 100% no lo dijo. Y aquí dicen que dijo 100%, ¿vale? Mentirosos. Mentirosos. Bueno. En fin, vamos a ver qué tal Mbappé, que tendría que haber aprovechado las dos semanitas para hacer pretemporada. Sin embargo, Ancelotti le dio cinco días de descanso. Y más que hacer pretemporada, ha hecho descanso. Y ese descanso lo ha aprovechado para irse a Estocolmo, a Liarda Parda. Yo no sé si Mbappé está tocado o no sobre este tema. Debería estarlo, por lo menos cabreado. Mínimo cabreado. Y si verdaderamente ha hecho algo, tocado, ¿vale? Si no ha hecho nada, cabreado. Es así, ¿no? Porque vamos, que te acusen de algo así sin que tú hayas hecho nada, pues es muy grave. Mínimo para morder más de una cabeza. Y si lo has hecho, ponte a temblar, amigo mío, ¿eh? Ponte a temblar. En fin, el Celta un equipo que al Madrid se le da bastante bien, hay que decir, se le da bastante bien, pero después del parón hay que tener ojo, ¿no? Con los partidos, ah, hay que tener ojo, ¿eh? Es así. Veremos. Arriba hablan de noche de Reyes. Alcaraz y Sinner se juegan el Six Kim Slam y 5,4 millones. Antes, a las seis y media, consolación histórica. Último Nadal Djokovic. ¿eh? Para sacar la lagrimilla, señores. ¿eh? Sobre el Barcelona, la puerta defiende sus cuentas. Una asamblea telemática juzga su gestión en plena ofensiva de los opositores. Esta gente son torpes para todo, ¿vale? Los opositores llegan en el momento que menos deben llegar. Sobre la federación, habrá presidente el 16 de diciembre. La Federación Española de Fútbol convoca elecciones a la Asamblea el 25 N y a la presidencia 21 días después. Al final será presidente el que el gobierno quiera o el que el fútbol femenino quiera. Ya veréis, ¿eh? Ya veréis que al final será presidente barra presidenta lo que quieran las chicas. Porque hasta que no han echado a todos los que no querían las chicas. No están contentos. ¿Mm? Sobre ciclismo en pista, oro y iris para Mora. El español se proclama campeón del mundo en puntuación y pone fin a ocho años de espera. Por último, hablan del gran Premio de Estados Unidos. Pole de Verstappen en el sprint, por delante de Norris cuarto y Sainz quinto. Vamos directamente al diario de Tebas, al que el Gilmarín, macholista, más moratista y más embapéista, que es el marca. ¿eh? Y aquí también sale Mbappé. De verdad, ¿qué, qué cansinas son las portadas de Mbappé, te lo juro, ¿eh? No me gustan absolutamente nada, ¿eh? Me dan pereza total. Dice, vuelve como nuevo, ¿eh? ¿Cómo que vuelve como nuevo? Habrá que verlo dentro del campo si está como nuevo o no, ¿no? Hasta que no demuestre en el campo si verdaderamente está a tope, me estáis vendiendo una burra aquí alucinante, ¿eh? Dice, un celta sin aspas prueba la puesta a punto de Mbappé. Palabras de Ancelotti, no tengo una agencia de viajes, ¿eh? La verdad que no era momento para hacer la gracia, ¿eh? De hecho, ningún periodista que siempre le ríe en la gracia a Ancelotti, ni uno se rió de la broma de la agencia de viajes, ¿eh? Con la que se ha liado en Suecia, está como para hacer cachondeo también, ¿no? Modric puede batir el récord de Puskas como madridista más veterano, ¿eh? Qué grande eres, Modric. Viva la madre que te parió. Arriba hablan de Nadal Djokovic. Último capítulo. Rafa no garantiza ir a la Davis. Final de lujo, Alcaraz versus Sinner. Abajo vemos una entrevista a Juan L. No es cierto que saliese por las noches antes de los partidos, eh. Mítico jugador de. de del Tenerife y del Oviedo, eh. Mítico, eh. Del Oviedo o del Sporting. Ahora no recuerdo, eh. Uno de los dos. Bueno, ¿qué más da? Juega los 90, ¿no? Y bueno, pues es un hombre que ha tenido muchos problemas, ¿no? Muchos problemas de salud. Y esperemos que, pues, se esté recuperando, ¿no? También hablando del 16 de diciembre habrá nuevo presidente, hablando de la federación. Y sobre el Barcelona casi ni se ve la esquinita. Gaby podría estar hoy en la lista de Flick. Vamos al mundo vomitivo versión Vizcaya, porque hoy juega el Athletic Club. Aquí vemos a Nico Williams en portada y dice al grito de victoria. Los Leones buscan el quinto triunfo liguero del curso ante un rival que solo ha sumado un punto en cuatro salidas. Nico Williams y Geray están recuperados. Sanzet no llega a tiempo y el concurso de Mikel Berga Está en duda Palabras de Valverde Hay buenos tiradores de penaltis Unai Simón ya trabaja con guantes ¿eh? Buena noticia la de Unai Simón ¿eh? Vamos directamente a la versión de Guipúzcoa. Porque también juega la Real hoy Dice ante el espejo La Real visita al Girona un equipo en situación similar Con la obligación de empezar a ganar ya en Liga Los de Imanol se enfrentan a un rival Mermado por las bajas que pondrá a prueba La mejoría realista ¿eh? La mejora en este caso Palabras de Manol, estoy tranquilo, aunque a alguno parece que le molesta. Ay, las chinitas. Eh. Vamos al supermierda. Y aquí tenemos capítulo 725 de Rubén Baraja, técnico del Valencia. Dice: Carrera a la salvación. El final de 2024 ofrece un calendario a la baja con duelos ante rivales directos y solo con la mayor dificultad del Real Madrid Betis que deberán visitar Mestalla. Tras un inicio contra rivales de zona europea, las salidas de Getafe Español y Valladolid dan una nueva oportunidad, pero el nivel deberá ser mejor que el de Butarque. El saldo de puntos que consiga el equipo de Baraja hasta que acabe el año determinará si el riesgo de descenso disminuye o si se activa la alarma total por la permanencia. ¡Alarma! 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 Veremos, ¿eh? veremos qué pasa con el Valencia. Arriba hablan del Castellón Levante, el reencuentro de un clásico. 14 años sin verse las caras, ¿eh? Ahí queda, ¿eh? Un derby valenciano, señores. También hablan de ciclismo, Sebastián Mora, campeón del mundo en puntuación, en el Mundial de Dinamarca. Sobre baloncesto, el equipo Taronja, arrollador en Europa, hablando del Valencia Basket. Y The Last Dance, el último baile de Al y Djokovic. Vamos eh, directamente... Ah, mira, abajo hay una noticia que así me la dejo, ¿eh? Acuerdo inminente con Goldman Sachs. Hablando del Valencia. Operación global de 250 millones. Eclútima la negociación a través del Banco Americano para firmar un préstamo de 120 millones para refinanciar deuda y al menos 100 millones para el estadio, 120 millones para el estadio y obtener mayor liquidez. Cuidado con Goldman Sachs, ¿eh? que ya es dueño del Barcelona. Ahora quiere hacerse con el Valencia también. ¿eh? Vamos directamente al estadio. Monchi te agarra del cuello. Ya que vemos a Pellegrini, ¿eh? hoy día de entrenadores, señores. ¡Se pone serio! Difícil salida a Pamplona, 4 y cuarto de la tarde, para un Betis mermado por las lesiones de un, sus principales estrellas que tratará de enderezar su rumbo tras el derby y volver a puestos europeos. También le hablan de García Pimienta, no se calla. El técnico del Sevilla alza la voz: ¡La voz! Por la dura situación vivida en Libia por sus jugadores Ejuque y Ienacho y pide medidas. ¿Qué pasaron con estos jugadores? Eh? También hablan de Sevilla y Betis muy pendientes. Desde Argentina aseguran que los dos clubes están interesados en la situación del joven futbolista Santiago Simón. No lo conozco, la verdad. También hablan del Valladolid, cambia de ritmo. Silla, Amalá y Anuar incendian Mendizorroza 2 a 3 en el arranque de la jornada de liga que este sábado tiene un Celta Real Madrid. Vamos a la prensa internacional, tenemos prensa inglesa y vemos aquí a Trent Alexander Arnold, objetivo del Real Madrid, presuntamente. Dice el titular, no hay prisa loca por Trent. ¿Eh? Slot resta importancia a la sombra del Real Madrid sobre el futuro de su estrella. ¿eh? Bueno, ahí queda, ¿no? Veremos cuál es la decisión del Liverpool ante la no renovación de Alexander Arnold. ¿Querrá venderlo en invierno para sacar dinerillo? ¿O dirá, por, para el dinero que me ofrecen en invierno, mejor me quedo con él hasta verano? ¿eh? ¿O capaz que lo consiguen renovar? Nada será como ustedes esperan. Vamos directamente al, al diario. El equipo y hablan del Mónaco Lille 0-0, ya sabéis. Dice el titular: Chevalier armadura de acero. El Mónaco no pudo superar al Lille en gran parte gracias a una gran parada de Lucas Chevalier en el tiempo añadido. El Paris Saint Germain que recibe al Estrasburgo puede recuperar el liderato esta noche. ¿eh? Lo veremos. Vamos directamente a la gadgeta de los Boris. Cuidado con Leao, ¿eh? cuidado con Leao que se mete de lío en lío. ¿eh? Dice: Leao, estás fuera. El puño duro de Fonseca. Dice aquí: ¿eh? 6 de la tarde, Milan contra Udinese. Rafa acaba en el banquillo. Palabras del técnico: el que se equivoca lo paga y el nombre no cuenta. ¿eh? Ya sabéis que Leao ya lo había armado en el Milan y aprovechó este, este varón para malmeter contra el entrenador. Aprovechando que con la selección sí que lo hace bien, ¿no? Capelo dice: así es. Abraham también está descartado. ¿eh? Pero eso ya por otro tema en este caso, ¿no? Arriba hablan de Sinner, está absuelto. Entre Alcaraz y el recurso de la Aguada, dice aquí. El TAS y el caso Palomino, mismo fondo, pero fue absuelto. No entiendo mucho esto lo que está diciendo. La superfinal de esta noche en Riyadh por 5,5 millones y para reafirmar quién es el rey. Pero sigo siendo el rey. Casi mago, ¿eh? Vamos directamente a la prensa portuguesa. Tenemos el diario Vola Y hablan aquí de la Copa de Portugal. Esta semana no hay liga, y copa, dice... Eh, pedra preciosa. Leao enfrente con bis de Harder, eh. Portimonense 1, Sporting 2. No precisábamos de este sufrimiento. Nas pasamos y es lo que interesa, eh. Pero pasamos y es lo que importa, ¿no? Ahí queda, eh, Victoria sufrida del Sporting 1-2. Dinamarqués dio la victoria en el minuto 94, dice aquí, eh. Que eres fico no banco más Sporting, tuvo otro punto de lanza nórdico que resolvió. Eh. Está lleno de rubios el Sporting, eh. Rubios nórdicos. Abajo hablan del Benfica, que se enfrenta contra el Pebidem. Palabras de Renato Sánchez, feliz por estar de vuelta. Medio ya se entrenó con el equipo esta semana. Vamos directamente al diario, lee Argentina, al diario de los juegos de palabras. ¿Habrá juego de palabra hoy? Pues yo creo que sí, ¿eh? Dice el titular, Bel para creer. Ya estamos, ¿eh? Hablando de River 1, Vélez 1, ¿eh? Lo de Bel es por lo de Vélez. Dos goles increíbles, se perdió el millo al final y quedó lejos. El Fortín sigue líder, lleva seis puntos y pasó una prueba clave. Maldito juego de palabras. Arriba, donde el rojo se levanta. Muy buen triunfo en el sur, segundo al hilo y se metió en zona de Sudamericana. 2-0 contra Lanús. Sobre Fórmula 1, Franco entre los diez mejores. Terror blanco lo aprueba. En otra tarea sorprendente, llegó a la Q3 para el sprint de hoy y larga en la quinta fila. Sobre Boca-Tigre, que se enfrenta hoy, el Boca de Gago a la cancha. Debuta hoy en victoria y se espera ver los primeros signos del nuevo técnico. Vamos por último al diario, estos de México, las pelotas del Marrano. Aquí tenemos, ya hablan de mucho líder. Cruz Azul, batalla pero vence al Puebla con lo mínimo, suma su cuarta victoria al hilo y afianza al liderato. A pesar de fallar un penalti y regalar un gol, rebasa la barrera de los 30 puntos. Bueno, pues nos alegramos, la verdad. También hablan de Chivas Gago, dejó dolido al rebaño, reconoce su director deportivo. ¿eh? Traicionera. Bueno, señores, con esto y un bizcocho me despido. Nos vemos esta noche en el Celta Real Madrid, que os espero. Espero todo vuestro brutal apoyo. Piquitos para todos y feliz Navidad. ¡Nos vemos!